México. Iván Guerrero dirigió este compromiso. Universidad de Chile, con su plantilla titular. Un detalle, esas mangas son fantásticas, pero al terminar el partido las habían sacado. Entonces yo creo que el valor de la manga es para entrar y para salir, ¿no? Exactamente. Ahí está Don Iván Guerrero y colaboradores. Aredes en acción, nuevamente buena figura en Universidad de Chile. Lanzamiento libre, 10 minutos, Aredes sobre el horizontal. Ya el estadio estaba parcialmente repleto de público, quedó gente afuera al final. 16 minutos, Herrera, y qué bien está ahí Vargas, ¿no? Gran tapada, ¿eh? Iba al ángulo eso. Se insinuaba mejor la U. El pase de Valencia para Ibáñez. Y se queda con la pelota Jacob Barras. Minuto 26. Le sale muy recto, ¿no? La domina, se le viene todo el mundo encima, le da de punta, recto y ahí ataja Barras. Saltamos al minuto 29. Guevara. Infracción penal de Soto. Atención, ¿fue fuera, fue adentro? ¿Lo toca o no lo toca? Lo toca afuera. ¿Lo toca afuera? Parece. Si es que lo toca, ¿no? Si es que lo toca. Es afuera, sí. Vamos a ver otra toma. A mí no me parece infracción penal. No lo toca ahí. No lo toca, cae Fabián Guevara, cobra el juez, sirve a Patricio Mardones. Muy fuerte, bien ejecutado el lanzamiento del Pato Mardones y consigue el 1-0 para Universidad de Chile. Nueva carga, Aredes a la falta de Soto o de Umaña. Es penal eso, ¿no? A ver. No sé si lo toman del brazo, pero no me parece que abajo por lo menos haya infracción, ¿eh? A ver. El brazo, ahí podría ser que Umaña le pega un tirón y cae de sala. No cobró el juez del partido. Fin de la primera etapa, al descanso la U y Antofagasta con marcador de 1-0 parcial para Universidad de Chile. Patricio Mardones, de larga distancia, 6 minutos, estructura el 2-0 para Universidad de Chile, que estaba haciendo un muy buen partido. Sí, se hizo especialista en eso de pegarle tres dedos, como se dice, en el penal fue así, acá también, le da mucha potencia cada vez más con el correr de los partidos. El Pato Mardones, segundo gol de él y evidentemente lo tranquiliza al equipo. Y acá un gran pase de los dos. Bueno, ahí se juntan los dos grandes creadores, ¿no? Aredes en el pase y el Chico Valencia, gran jugador en la definición, gana las espaldas, totalmente habilitado, muy bueno el pase con la profundidad y la percepción de la llegada del compañero por parte de Aredes, que levanta la cabeza, lo ve, se la coloca, se abre un poquito para buscar su mejor posición para el remate, ahí lo vemos, le cambia de palo al otro lado, un golazo. 8 minutos del segundo tiempo y ya la U estaba 3-0. Esteban Valencia, los dos anteriores de Patricio Mardones. Qué buena la habilitación de Aredes. Valencia por derecha. ¿Algún muy tipo bueno de reacción? La definición sino muy buena, justo al lado del palo, ¿eh? Ahí lo vemos de nuevo, casi pega incluso el palo, mucho efecto de zurda, ahí está, un golazo. Y en el minuto 36, imágenes que vemos en esta secuencia, vuelve Universidad de Chile a la carga y se cobra penal. Este no me parece, ¿eh? A ver, habrá algún, a ver, acá lo ahí vamos. Está la acción. Ahí parece, ¿no? Y la caída de Ibáñez. Sí, ¿no? Observe el movimiento de la pierna de Soto. La abre y la saca, ¿no? Y la saca, ¿no? Es muy difícil precisar si le pega o no le pega, si lo toca o no lo toca. Sí, yo no. Marcelo Salas sirve y la U se pone 4-0 en el marcador arriba de Antofagasta. De cualquier manera, todas estas cosas, estos penales dudosos se demuestran, ¿no? O le demuestra a la gente la U que los árbitros de pronto pueden equivocarse a favor o en contra. Y ojalá que esto le sirva a toda la gente de la U para acabar con esa campaña de, yo digo que es de desprestigio al fútbol, ¿no? De decir que los árbitros juegan para un lado, juegan para el otro, ¿no? Y otra vez Sergio Bernabé Vargas demostrando toda su capacidad. Y llega el descuento. Leonel Herrera, 4-1, 38 minutos, el pase de Vergara, cuando el partido estaba liquidado en 38 minutos. Ya el estadio se observa, está absolutamente repleto. Saltamos del minuto 38 al 40 con este remate de Gómez, y sin problemas, Vargas otra vez se queda con el balón
de manera muy convincente y segura. Castañeda, Guevara, Opaso, Castañeda y el remate de Luis Murri para conseguir el quinto gol. Celebra Luis Murri, ¿para qué le digo? ¿No? Dijo, ya hice la cuota del año, ¿eh? Y Guevara se agarra la cabeza, sí. ¿Qué pasó, Luis? Es increíble, ¿eh? A ver cómo se eleva el balón. Yo incluso tenía la duda si había rozado en alguien, porque va abajo y se eleva. Primero va a media altura y termina. Ahí lo vemos, cómo se va elevando y se mete en el ángulo. Maravilloso gol de Luis Murri. Dice, hago tan poquitos goles que mis compañeros me hacían broma, me decían que ya hice la cuota del año y aún queda mucho. En fin, un golazo que alcanza a rozar en las manos del meta oponente Jacob Arce. Universidad de Chile, entonces, vence.